Mientras charlábamos con el doctor Matera, se abrió una puerta y entró el doctor Eduardo Víctor Haedo, expresidente del Uruguay, y a quien le vamos a hacer una pregunta. Doctor Haedo, ¿qué piensa usted de la elegancia masculina argentina? Mire, yo no he sido nunca mujer, ni deseo serlo. No. Yo creo que sobre la elegancia masculina, quienes tienen que hablar son las mujeres. ¿Usted cree? No, sí, pero, sí. Sin embargo, usted como hombre, hay algunos hombres que son bien elegantes y otros no. No busque argumentos. La elegancia es una cosa que se lleva, es una cosa instintiva, natural. Un tipo bohemio, extraordinario. Picasso es un individuo completamente desarreglado, pero tiene su personalidad. De tal manera que, claro, que a eso se lo pone a Francisco Gutiérrez y no sirve para nada, no funciona. De tal manera que eso de querer establecer la elegancia, son esas cosas de snobismo que tienen ustedes los argentinos acá, las radios y todas las cosas, para inventar. No nos ocupamos de todas esas cosas, tenemos cosas mucho más importantes. Nos falta el agua ahora, fíjese usted. Que es mucho más importante que la elegancia. Vamos para elegancia la cosa, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctora. Las merece.